Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas, buenas. Ok. Entonces, vamos a ver. Bien, para no perder mucho tiempo, pues vamos a ir iniciando. Hoy nos vamos a concentrar en la sección 1.4 del libro. 1.4 que corresponde a predicados y cuantificadores. Entonces, vamos a ver. Digamos que yo escribo esto y digo, considere lo siguiente. Digamos que vengo yo y escribo aquí en la pizarra, X es un entero mayor que 3. Entonces la pregunta es, ¿es esto una proposición? Pues rápidamente podemos decir de que no, no es una proposición porque como no sé quién es X, no puedo decidir si es verdadero o falso. Entonces, pues puede ser perfectamente ambas. No se puede decir exactamente cuál es su valor de verdad. Por lo tanto, la respuesta sería no lo es. Ahora, la pregunta es, ¿ya está todo perdido entonces con esa frase? ¿No hay ninguna otra cosa que poder hacer con ella? ¿Ya pues, simplemente debemos desecharla? La respuesta es que no. Todavía podemos rescatar esta frase y convertirlo de ciertas formas a una proposición. Entonces, resulta que enunciados como el anterior o los siguientes, que esta es una lista solo para hacer más grande el número de situaciones que vamos a analizar. Entonces, enunciados como este de acá arriba, o estos de aquí en los que escribimos x igual a y más 3, esto como un enunciado declarativo, es decir, estamos afirmando que x es igual a y más 3, y este otro en el que estamos diciendo que x más y es igual a z, o estas otras situaciones en las que decimos que la computadora x está siendo atacada o frases como la computadora X funciona correctamente. Entonces, todas estas proposiciones que están, o todas estas frases o enunciados que están aquí, si bien es cierto, con basados en nuestra definición y lo que hemos visto hasta ahora, no son proposiciones. Sin embargo, en el momento en que donde están esas variables, yo le dé un valor en específico, en ese momento, estos van a dejar de ser no proposiciones y van a volverse proposiciones. Entonces, si yo en la primera tomo y en lugar de X pongo 8 y en lugar de Y pongo 5, voy a tener una proposición con valor de verdad verdadero. Sin embargo, si en lugar de X yo pongo 0 y en Y pongo 3, voy a tener una proposición, va a ser proposición con un valor de verdad falso. Lo mismo sucede en la que está justo abajo.
Si yo le doy valores a X, Y y Z, yo voy a poder saber si se cumple o no y por lo tanto decidir si es verdadero o falso. Pero mientras haya por lo menos una variable, no lo voy a poder decidir. Entonces, en el momento en que nosotros le damos valores a todas las variables, es ahí donde éstas se convierten en proposición. Entonces, si aquí en el otro lado estoy diciendo que la computadora X está siendo atacada o funciona correctamente, dependiendo de cuál lean, basta con que yo diga la computadora, especificar la computadora de alguna manera, ya sea mediante algún código, ya sea diciendo la computadora de fulano o diciendo la computadora de algún lugar. Entonces, en el momento en el que yo especifico cuál es la computadora, puedo decir si es verdadero o es falso a partir de más información. Entonces, o mejor dicho, alguien puede decidir si eso es verdadero o falso. Entonces, la cuestión está en que si nosotros analizamos esta frase, analizado siguiendo las reglas del español, ¿verdad? El español usual, o de la gramática usual, o creo que sería, sí, tiene que ser gramática. Entonces, analicemos la frase. La frase la computadora X funciona correctamente. No hay coma ahí. Funciona correctamente. Entonces, tal como lo hicimos alguna vez en el español, en la clase de español, tenemos aquí el sujeto y con todos sus elementos, ¿verdad? El sustantivo y los demás modificadores. Entonces, en sí no vamos a entrar mucho en detalle de eso, ¿verdad? Simplemente lo que nos interesa aquí es que esto es el sujeto de la frase. Y todo esto es el predicado. Con su verbo y su modificador y correspondiente, que es correctamente. Entonces, bueno, entonces la cuestión es, ¿cuál es la característica principal del sujeto de una oración? Entonces, ahí está. ¿De quién se está hablando en la oración? Y el predicado, ¿qué es lo que lo define? Es lo que se dice entonces del sujeto. Ahora, si nosotros lo analizamos de cierta forma, en sí, pues prácticamente decir la computadora X está siendo atacada, puede decirse que es prácticamente un predicado, porque en sí yo no estoy diciendo qué está siendo atacado aquí, simplemente la computadora X. Entonces, la cuestión es prácticamente así. Vamos a ver. Entonces, o visto de esta forma, a las frases o enunciados de este tipo, podemos llamarlos predicados lógicos. Porque es como, si yo especifico de quién estoy hablando, voy a poder saber si es verdadero o falso. Entonces es como que estoy omitiendo el sujeto de forma lógica, o sea, o con en un punto de vista lógico. Porque solo me estoy quedando con la propiedad
de ese objeto en el cual estoy, de que estoy, del cual estoy hablando de forma implícita. Entonces, siguiendo ese análisis, pues podemos decir que las frases de este tipo, todas las que están aquí, son predicados lógicos. Entonces, vamos a ver, para irnos un poquito a la mera teoría. De esta forma. Denotaremos a los predicados mediante este símbolo, P de X. Es decir, que en la frase voy a ponerlo de esta forma. X funciona correctamente visto de esta manera. Esto es la P y esto es el sujeto, sí, el sujeto X, que es el que va acá adentro. Entonces, visto de una manera simple, pues si esa frase la analizamos así, entonces a este P va a ser el predicado y pues en sí está en términos de X porque el sujeto es desconocido. Entonces esto es como el nombre del predicado. Y esta es la variable del predicado. Entonces, de cierta manera, como esto tiene una forma muy parecida a la de una función, resulta que algunas veces se le llama, a esto se le llama una función proposicional. En lugar de una proposición, se le dice función proposicional, es otro de los nombres que tiene esto. Entonces, y aquí puse predicos, pero es predicados. Entonces, si hablamos de predicado o de función proposicional, estamos hablando de lo mismo. ¿Okay? Entonces, pues prácticamente en el momento que le asignemos un valor a X, vamos a tener una proposición y vamos a poder decidir si es verdadero o falso. Por ejemplo, para aterrizar un poquito esta discusión. Sea P de X, dos puntos, X mayor que 3. Entonces, determine el valor de verdad de P de 4 y de P de 2. Y pues la solución es bastante sencilla, simplemente veamos que P de 4 significa que 4 es mayor que 3, lo cual es falso. Y P de 2 significa entonces que 2 es, perdón, lo hice al revés. Este es verdadero y el otro es falso. Estaba pensando en el P de 2 al momento de escribir esto, pero este P de 2, que significa esta frase, 2 es mayor que 3, esto sí es falso. Entonces, visto de esta forma, pues es bastante sencillo de comprender. Entonces, vamos a ver.
Vamos a ver, me preguntan si siempre se nos van a dar los valores para evaluar y pues ya vamos a entrar un poquito a eso porque resulta que dando valores no es la única forma en la que podemos convertir un predicado en proposición. Entonces, definitivamente, si nos dan los valores, podemos saber cuál es el valor de verdad. Sin embargo, puede ser que algún problema le pida, determine todos los valores de X para los cuales es verdad. En ese caso no se los darían, sino que se los pedirían. Entonces, pero definitivamente al final de cuentas, si no le dan un valor de X, usted no puede decidir si es verdadero o falso, hasta que sepa o hasta que tenga un valor de X específico. Y pues ya van a ver, ya vamos a entrar en unos minutos a ver otro método en el cual podemos transformar esto en una proposición. En ese caso no va a hacer falta especificar el valor de X, pero porque vamos a hablar no en sí de la proposición o del predicado como tal, sino de cuántos valores cumplen ese predicado. Entonces, una cosa es que yo diga, P de 4 se cumple. Y otra cosa es decir, todos los números reales cumplen esto. Eso es algo que nosotros podemos verificar si es verdadero o falso. Si yo digo todos los números reales son mayores o iguales que 3, usted me puede responder perfectamente. Aunque no le estoy diciendo ningún valor de X. Y eso es a lo que vamos a ir en unos cuantos minutos. Así que eso. Bien, pero antes de llegar a eso, pues, en la medida que usted va avanzando con su clase, ¿verdad? Lleva y todo el tiempo en cálculo 1, por ejemplo, trabaja con funciones en una variable. Y ahí está, todo el tiempo aprendiendo todas las técnicas. Luego llega a cálculo 2 y empieza a ver, por ejemplo, derivadas parciales en las que utiliza o en las que se estudian funciones que dependen de más de una variable. Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí en lógica. Proposiciones, o mejor dicho, predicados como este. Perdón, que le di doble clic y se alejó. A ver. Predicados como este, x igual a y más 3, es un predicado. Estamos diciendo que la suma de y con 3 es igual a la suma de x, perdón, es igual a x. Definitivamente es un predicado, porque si yo le especifico cuáles son los valores de mis variables, pues voy a tener una proposición. Sin embargo, tiene dos variables en lugar de solo una. Entonces, ¿cuál sería la notación parecida a esta para ese tipo de casos? Pues bueno, sería esta. Vamos a ver. Entonces, si nuestro predicado envuelve más de, o permítanme, déjenme hacer bien las letras aquí porque si no se va a ver feo, envuelve más de una variable, de una variable. Como en x igual a y más 3, la notación para este caso sería q de x, y. Igual que una función en dos variables. Y es por eso que esto se le suele llamar función proposicional, porque en sí, toma valores en las variables y devuelve proposiciones. Parecido a una función que le damos números y devuelve números, solo que aquí son proposiciones. Le damos objetos y nos devuelve proposiciones. Lo mismo es aquí. Le damos ciertos objetos, que pueden ser números o pueden ser otras cosas, pero nos va a devolver una proposición. Entonces,
Así. Q de 3,0 sería que 3 es igual a 0 más 3, lo cual es verdadero. Pero Q de 1,2 sería 1 igual a 2 más 0, perdón, 2 más 3, lo cual es falso. Entonces, eso es la misma idea, solo que ahí, en caso de que tengamos dos variables, pues necesitamos darle dos valores. Y pues si nosotros tuviésemos tres variables, como en el caso que les puse aquí de x igual x más y igual a z, sería la misma idea. Ocuparíamos una proposición que tuviese como variables x, y y z. Y solo cuando se especifiquen las tres, vamos a tener una proposición. Y así en general. Entonces, vamos a ver. Ah, pues es buena pregunta la que me hacen. Me preguntan que si la letra asignada al predicado es irrelevante, si puede ser cualquiera. Entonces, en general sí, no importa qué letra usamos del nombre del predicado, pero usualmente se suelen utilizar P, Q y R, son las más típicas. Pero hay que tener cuidado porque no puedo llamar como P a dos predicados diferentes en el mismo ejercicio. Es como utilizar la misma variable dos veces en un mismo ejercicio. Si utilizo que A es 5 y más abajo digo A es 3 y estoy en el mismo ejercicio, pues no va a tener sentido lo que estoy haciendo. Pero por lo demás, no importa qué nombre utilicemos, podemos utilizar una A, una H, lo cualquiera. Y tampoco importa cuáles serían el nombre de las variables. Aquí les pongo X y Y porque son las más típicas, pero puede ser perfectamente A y B como nombres de variables también. Ok. Entonces, en general, un enunciado que involucre en incógnitas llamémosla x1, x2, así hasta xn, puede denotarse como p de x1, x2, x3 y así hasta xn. ¿Tú qué piensas? Y pues en este caso pues seguiría siendo una función proposicional o un predicado, pero entre otros nombres que se le puede dar, entre otros nombres que se le puede dar estarían vamos a ver. Estaría este, un predicado. Es que la traducción es un poco compleja al español, pero sería un predicado n-ario. Y esto de n-ario viene, por ejemplo, de esta situación. Si tuviese solo dos, sería un predicado binario. Si tuviese tres, sería un predicado terciario. Y así, cuaternario. Y en general, si son n, sería n-ario. Entonces, la traducción es un poquito así complicado. O sea, no parece tener mucho sentido, pero en sí es esta idea, la de expandir ese ario al final. Entonces, yo le digo, sea el predicado n-ario, me refiero a un predicado con n variables. Y así con los demás casos. Entonces, a ver, ¿de qué nos sirven los predicados, por ejemplo,
en programación. En programación solemos utilizar muchas veces los predicados, sobre todo cuando utilizamos una función if, porque nosotros ponemos una condición que tiene que cumplirse para desarrollar una serie de comandos. Entonces, la cuestión es que esa condición que se impone se establece en forma de un predicado. Entonces, ese predicado tiene ciertas variables que, dependiendo la ejecución del código, pues van a tener uno u otro valor. Y si, entonces lo que hace el compilador como tal es, interpreta la condición puesta en el if. De hecho, lo voy a representar aquí para que visualicemos algo. Si nosotros tenemos algo de esta forma, un if y un predicado, pongamos en dos variables. Entonces, algo más. Aquí no importa lo que pongamos. Entonces, si nosotros, al crear un bloque de if, al estar haciendo o al estar programando, aquí siempre colocamos un predicado. Entonces, dependiendo de la ejecución, estas variables x y y van adquiriendo valores. Entonces, al final, cuando llega a esta línea, sustituye los valores que tenga del predicado, o de la variable, mejor dicho, en el predicado, teniendo así una proposición, la cual, pues, al estar dentro de un if, lo que obtiene es si es verdadero o falso, es decir, el valor de verdad. Si es verdadero, va a entrar a lo que sea que pongamos acá, y si es falso, solamente lo va a obviar. Entonces, para que vean dónde hemos utilizado o podemos llegar a utilizar predicados de este tipo. Ese es como un ejemplo ilustrativo. Y pues, con esto visto, ahora sí podemos platicar un poquito sobre la otra técnica para convertir los predicados en proposiciones, que es a través de cuantificadores. Ok, entonces, vamos a ver. Un enunciado matemático. Normalmente establece que una cierta propiedad se cumple para algunas o algunos valores de las variables. Esto en general. Ustedes han visto algún teorema, por ejemplo, normalmente lo que hace es esto, enunciar, o mejor dicho, establece alguna propiedad que es válida para algunos valores de la variable, ya sean todos, algunos, con ciertas propiedades y todo eso. Entonces, estas variables, para algunos valores de las variables en un cierto dominio, o que se encuentran en un dominio. El cual en lógica se le llama dominio de discurso, llamado dominio de discurso. Aunque la parte de dominio de discurso es más que todo matemática, en lógica en general se le llama universo de discurso.
Entonces, y pues estos son, este dominio de discurso o universo de discurso, son todos los valores que pueden tomar nuestras variables en un predicado. Por ejemplo, por ilustrar algo, aquí arriba. Si yo pongo o yo escribo esto, x mayor o igual que 3. Aquí, aunque no lo estoy especificando, mi dominio de discurso tiene que ser algún conjunto de números. Porque no voy a poner aquí zapato es mayor que 3. No voy a poner ahí que el rojo es mayor que 3. No voy a poner ahí que Mario es mayor que 3. Aunque eso podría interpretarse si le agrego años al final, ¿verdad? Pero no es el punto. El punto es que si esta X no representa un número, prácticamente la frase carece de sentido. Así que toda proposición, o mejor dicho, todo predicado, siempre tiene un dominio o un universo de discurso, que son los valores que pueden ir ahí. Y algunas veces se especifica, otras veces no, aunque de normal debería de especificarse. Entonces, sobre todo cuando hablamos de cuantificadores, el dominio de discurso o universo de discurso siempre tiene que estar claro, si bien no siempre escrito, pero sí claro. Entonces, eso por un lado. Entonces, bueno, eso. Entonces, la cuestión es, si yo ya sé que mis variables solo pueden salir de un determinado lugar, entonces yo podría decir, por ejemplo, para todos los valores de las variables, se cumple eso, o se cumple la propiedad que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo para todo número real X? Para todo número real X, X cuadrado es mayor que 0. Definitivamente nosotros podemos decir si esto es verdadero o no. Pero para poder decirlo necesitamos precisar unas cuantas reglas, porque si no las definimos vamos a empezar con confusiones. Vamos a empezar a decir, no, no, pero para mí que esto no sea cierto significa esto otro. Y pues si nos vamos de opiniones a opiniones, pues no vamos a quedar de acuerdo en ningún momento. Así que tenemos que dejar algo fijo. Entonces aquí dije dos palabras que son nuevas en nuestra discusión de lógica, que son estas. Para todo. Además, fíjense que aquí estas dos palabras que dicen número real son para delimitar nuestro dominio de discurso. Entonces me dice que si yo siempre o si yo me encuentro en los números reales, entonces este para todo, que eso es lo nuevo de momento, para todos los valores en mi dominio de discurso se cumple esto. Entonces técnicamente esto, déjenme usar otro color, esto es el predicado. Solo esta última parte. Esta es la variable. Este es el dominio de discurso. Y esto de acá adelante, ¿qué es? Bueno, eso es un cuantificador. Y esta estructura que ven aquí, cuantificador, dominio de discurso, variable y predicado, es una proposición cuantificada. Y es una de las formas, o es otra de las formas en las cuales nosotros podemos tomar un predicado y sin necesidad de darle valores a X, o los valores a la variable en general, obtenemos una proposición. En este caso, el cuantificador que estamos utilizando aquí no es cualquiera, se le llama cuantificador universal. Es cuantificador universal porque dice que para todos los elementos del universo, este de aquí, se cumple. Y ya luego vamos a ver el otro cuantificador, que son los únicos dos que nos interesan, sobre todo en matemática,
La verdad, ahorita me empiezo a cuestionar si hay algún otro tipo de cuantificador, porque que yo sepa no, pero uno no siempre lo sabe todo. Entonces, tal vez hay algún otro cuantificador, pero en sí solo tengo en mente dos. De repente hay que hacer una investigación al respecto. Ok, entonces, pero entonces, ya teniendo la estructura, vamos a definirlo. Y en particular lo que vamos a definir aquí es esto último. Definición de cuantificación universal. Cuantificación universal. Entonces, la cuantificación universal del predicado P de X sería para todos los valores de X de X en el dominio. P de X o se cumple P de X. Es esto más para acá. La cual se denota como para todo X. P de X. Entonces, la cuantificación universal de P de X sería entonces para todo X, P de X. ¿Cuál es el problema aquí? Que en esta notación no estamos especificando el dominio, pero ya luego vamos a ir viendo cómo especificarlo. Aquí simplemente estamos tomando el dominio como implícito, en el sentido de que nosotros ya sabemos cuáles son los valores que podemos tomar. Entonces estamos diciendo aquí que para todos esos valores se cumple P de X. Entonces, aquí el símbolo que es como una A hacia abajo, una A mayúscula hacia abajo, se llama cuantificador universal. Y pues el término para todo X, P de X, se puede leer como y aquí voy a poner una pequeña lista, parecida a lo que hicimos con la de implicación. Entonces, una forma es decir, para todo X, P de X. Otra forma es decir, para cada X, P de X. Otra forma. Vamos a ver. Otra forma es decir, ver, pues el punto, todos los X cumplen P de X. Otra forma sería, vamos a ver. Para X arbitrario, se cumple P de X. Entonces aquí con el término arbitrario significa que pues, puede ser cualquiera, así que sigue siendo la misma noción.
Entonces, bien, vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna otra que recuerde. Creo que esa es la mayoría. Ahí si recuerdo otro después, pues se los voy comentando. Ok. Y una parte importante. Nos hace falta saber cuándo esa proposición va a ser verdadera y cuándo falsa. El enunciado o proposición, o mejor dicho, la proposición de un solo. La proposición para todo X, P de X, es verdadera. Y esta, la parte verdadera, pues es bastante sencilla de analizar, aunque no siempre de comprobar, pero esta proposición es verdadera cuando P de X se vuelve una proposición verdadera. Se vuelve una proposición verdadera sin importar qué valor de permito. Sin importar qué valor del dominio se coloque en lugar de X. Y como les digo, es fácil de analizar. Si dice para todo X se cumple P de X, entonces la lógica dice que va a ser cierto si para todos los X el predicado P de X se vuelve una proposición verdadera. Entonces tiene lógica, tiene sentido, es fácil de recordar, pero no siempre de comprobar. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, lo importante aquí es falsa cuando se encuentre, aunque sea un valor de X en el dominio, en el que P de X sea falsa o se vuelva una proposición falsa. Entonces, importancia aquí. Es falsa cuando, aunque sea, o a ver, faltó aquí, aunque sea. A ver. Cuando se encuentre, aunque sea un valor de X. Aunque sea uno. Si lo encontramos, va a ser falsa. A dichos valores se les llama contraejemplo. Entonces, para ilustrar, voy a retomar la proposición o el predicado que puse acá arriba. Bueno, ya tengo esto, la proposición como tal. Toda esta proposición la voy a tomar de nuevo. Para todo número real X, X al cuadrado es mayor que 0. Y voy a analizar si es verdadera o falsa, ya que como empieza con un cuantificador universal, sé que es una proposición. Entonces, fíjense bien. Para todo número real X, X cuadrado es mayor que 0. Esta es una proposición
falsa. Y si yo le pregunto, ¿y por qué falsa? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón por la cual se puede validar esa respuesta? Entonces, para que la respuesta sea válida, nosotros tendríamos que decir por qué es falsa. Y la definición nos dice es falsa cuando se encuentre, aunque sea un valor para el cual se vuelva falso. Es decir, encontremos un contraejemplo. Entonces, la cuestión es, esta es una proposición falsa, pues x igual a 0 sirve de contraejemplo. Y en este caso, pues es fácil. En sí vamos a tener que 0 es mayor que 0, pero si la proposición es más compleja, debemos de demostrarlo, ¿verdad? Debemos decir 0 cuadrado es mayor que 0, lo cual es lo mismo que decir que 0 es mayor que 0, lo cual no es cierto. Entonces, cuando sea para nada obvio, es decir, que cuando valga la pena comprobar esto, pues se pone. En este caso lo hago solo para que vean cómo quedaría, pero en sí bastaría con dejarlo aquí para este ejercicio, porque elevar el cuadrado sabemos hacerlo y pues sabemos que cero es mayor que no puede ser mayor que cero. Entonces, mantengamos en cuenta esto. Para decir que una enunciado una cuantificación universal es falsa, basta con encontrar un contraejemplo. Entonces, y por ejemplo, este otro. Para todo número real X, X más 1 es mayor que X. Entonces, esta es una proposición verdadera. Ahora, ¿por qué es verdadera? Bueno, eso ya no es tan fácil de contestar, porque en teoría yo debería de comprobar que es cierto para todos los números reales. Entonces, ¿cómo comprobamos que es cierto para todos los números reales si no puedo sustituirlos todos? No me abarcaría ni la hoja ni la vida para lograr escribir todos los casos que hay que hacer con todos los números reales. Entonces, usualmente lo que se hace es que uno se apega o apela a unos resultados ya conocidos. Entonces aquí pues, esta es una proposición verdadera, pues, pues como 1 es mayor que 0, y aquí tenemos que x más 1 debe ser mayor que x, sumando x en ambos lados. Entonces uno siempre parte de cosas que ya son conocidas o cosas que se ven que son ciertas, y de ahí llega a argumentarlo. Entonces, lo clave aquí está en que nosotros tenemos que saber de dónde partir, o por lo menos tenemos que ingeniárnosla para encontrar de dónde partir. Entonces, en la mayoría de ejercicios, al menos de esta clase, pues va a ser bastante, bastante claro, a menos que ya entremos a la parte de las demostraciones, donde ahí vamos a darle un poquito más de análisis, pero en esta parte de cuantificadores, puedes comprobar que verdadero no debe de generar ningún problema. Normalmente es una propiedad que tenemos que comprobar. Entonces podemos partir de la o sea, puede ser que ya sea una propiedad como tal, o puede ser que se pueda comprobar en un paso como esto. Por ejemplo, si esto de acá arriba yo le pongo un mayor o igual,
simplemente es cierto por propiedad de números reales. Si yo aquí le pongo un igual, ya lo de arriba se vuelve una proposición verdadera, porque sí se cumple para todos. Todos los reales van a cumplir eso. Ok. Y a ver, ¿qué tal si yo digo esto ahora para que miren el efecto del dominio? A ver, hay una pregunta. A ver, me preguntan que si no pueden haber pasado o haber empezado de esta expresión, x más 1 mayor que x y haber llegado a esta. Y la cuestión es que técnicamente no se puede, porque hay que, esta tiene que ser nuestra conclusión, pero resulta que en la práctica sí se hace así. Y la forma y la razón es la siguiente, que uno usualmente parte de esto y llega a algo que es obvio. Entonces aquí, pues, restando x en ambos lados, se llega a que 1 es mayor que 0. Entonces, eso es lo que uno hace para darse cuenta de que es verdadero. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que cuando uno tiene esa dirección, uno va revirtiendo los pasos. Es decir, uno llega a esto y después va revirtiendo los pasos. Empieza con lo último y de ahí va haciendo los pasos hacia atrás. Entonces, ese es el único detalle. Si se hace en esa dirección, esa sería la única situación. Entonces, permítanme. Okay. Perfectamente, tengo todo esto abierto aquí. A ver, ahora sí, ahora sí. Okay, denme un segundo y ya terminamos. Yes. Ok, entonces con este ejemplo rapidísimo vamos a terminar. Entonces, es prácticamente el mismo el primero de acá arriba, pero con una modificación. Para todo real positivo X. X al cuadrado es mayor que 0. Ven que aquí es el mismo predicado del de arriba. X mayor que 0 es el mismo predicado. Pero lo que cambié aquí fue el dominio de discurso. Aquí era número real. Y aquí es real positivo. Esa modificación, aunque parezca inocente, en realidad hace cambiar la proposición de ser falsa a ser verdadera. Entonces, esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Bueno, si X es positivo, entonces puedo multiplicar por X en ambos lados y me va a quedar que X cuadrado es mayor que 0 por X, que es igual a 0. Y ahí está. Eso se cumple para todos los números positivos. Ahora, ¿por qué no pude hacer esto acá arriba? Ah, porque en sí, si yo multiplico por 0, que es una posibilidad que aquí me estoy excluyendo, ya no se cumple que sea mayor o igual. Entonces, esa es una sutil diferencia. Hay que saber también cuándo las propiedades se aplican, sobre todo en esta parte cuando son así desigualdades. Si yo multiplico por 0 en ambos lados de una desigualdad, pues lo que voy a tener es 0 igual a 0. No voy a tener la desigualdad. Pero si yo excluyo el 0 como una posibilidad y lo dejo solo como real positivo,
Ahí sí puedo multiplicar y yo sé que no me van a quedar cero en los dos lados. Entonces tengan presente eso también. A veces solamente el hecho de cambiar el dominio de discurso hace que la proposición se vuelva verdadera. Entonces, eso. Por lo demás, pues vamos a irlo dejando por aquí. Vamos a hacer un par de ejemplos más la siguiente clase, que sería mañana. Y vamos a ver la otra cuantificación universal que hay. Entonces, por lo demás, tengan feliz tarde. A ver. Antes de eso, me preguntan que si hablamos de reales positivos, no se toma en cuenta el cero. Es correcto. Si hablamos de reales positivos, es el intervalo de cero a infinito con el cero excluido. Entonces, sí, definitivamente no se toma el cero. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado.